8 de febrero celebramos el día de nuestra comunidad autónoma, Andalucía. Nuestro colegio se llama Huerta del Carmen. Vamos a celebrarlo con una exposición de pintura, pero no es una exposición normal. Vamos a hacer cuadros vivientes, todo de un pintor sevillano muy famoso. Os presento al pintor. Me voy a presentar. Mi nombre real es Bartolomé Esteban Pérez, pero me cambié el primer apellido de mi madre por el segundo, Murillo. Nací en Sevilla. No me acuerdo muy bien el día, pero sé que me bautizaron el 1 de enero de 1618, hace exactamente 400 años. Tengo una familia muy grande, ya que soy el pequeño de 14 hermanos. Mi padre era barbero, no nos faltaba de nada, aunque no es que fuéramos ricos. Con 9 años, mis padres murieron y yo me tuve que ir a vivir con mi hermana Ana, la cual me dejó ir a un taller de pintura para aprender a pintar, donde allí trabajaba un pariente pintor, Juan del Castillo. Me casé y tuve muchos hijos, pero por desgracia muchos de ellos murieron. Por eso me gustase tanto pintar a niños. Viajé a Madrid a conocer al pintor más famoso de mi época, a Velázquez, del cual aprendí muchísimo. Pintor que, por cierto, también era sevillano. Otro pintor al que también admiré muchísimo fue a Zurbarán. Mi primer encargo importante fue pintar unos cuadros en el convento de Andalucía. Entonces me convertí en un pintor bastante importante. Mi estilo de pintar es el estilo barroco. Los temas que más toqué fueron de los religiosos y los callejeros, especialmente de Morín, en Sevilla. Y me hicieron una estatua de recuerdo enfrente del museo donde están algunos de mis cuadros. Os dejo con algunos de mis cuadros. Espero que os guste. La de las callejas, estrechas y blancas. Hola, soy Jaime y vengo a presentar un cuadro titulado Muchacho con un perro, pintado por Bartolomé Esteban Murillo, de estilo barroco. El cuadro presenta a un niño harapiento, pícaro y alegre, jugueteando con un perro. La que cuando pena se pone a cantar, la de la Alameda y la de la Alhambra, la de pedir tierra, pedir libertad. Este cuadro es cuenta con el Murillo y el Sevilla. La de Machado y Camarón, la del compás por derecho y la de partirse el pecho, porque sobra corazón. La de Levante y Poniente. Murillo nació en Sevilla. Este cuadro se llama Niño comiendo pastel. Este niño se está comiendo un pastel. El niño está mirando el pastel y se ríe. Que el perro está mirando el pastel y lo quiere comer. La que se salta las leyes, la de la gente corriente que tiene sangre de reyes. La que revive a la poesía en cuanto el día se muere. Este cuadro es de Bartolomé Esteban Murillo. Es un
A su ventana me asomo y su alegría me hiere. Nadie te va a querer como Andalucía te quiere. Nadie te va a querer como Andalucía. Hola, mi nombre es Iván. Soy un día de Museo Pusky de Rusia. Es un poco pobre y la sonrisa es humilde y es china. Se llama El cuadro de la vendedora de frutas. Han hecho este cuadro de la vendedora de fruta en Sevilla. Parecido. Adiós, hasta otro día. Este cuadro se llama Niño comiendo melón de uvas. Su autor fue Bartolomé Esteban Murtillo, pintor sevillano. Nació en el siglo XVII. El pintor representa la pobreza de Sevilla y la mendicidad. Hizo cuadernos de redención. También hizo el cuadro mostrando día a día de su ciudad. Se pintó entre 1645 y 1150. Pintura al óleo estilo barroco. Se encuentra en la Alta Pinacoteca de Múnich. Muestra la sociedad de la época. Está realizada con gran realismo y naturalismo. Presenta a dos pícaros comiendo frutas. Tiene la rodilla hinchada de tanto melón. El otro come uvas directamente del racimo. Las ropas son harapos rotos y los pies descalzos y sucios. Y la de la Alhambra, la de la Mezquita y la del Espeto, la de la Barquita entre el sol y el mar, la de la Aceituna y el Aceitunero. Presentamos Niños contando monedas, también llamado las niñas fruteras, porque vemos que están con una cesta de frutas y también están bien, están contando las ganancias que han ganado vendiendo la fruta. Parece que están contentas porque parece que han vendido mucho. La que por febrero huele a carnaval, la que Picasso describió y con la que Lorca pintó, Velázquez, Paco y Alberti, Carlos Cano y Juan Ramón, la surrealista más real, la del amargo. Título: Niños jugando a los dados. Autor: Bartolomé Esteban Murillo. Fecha: entre 1665 y 1675. Material: óleo sobre lienzo, estilo barroco español. Dimensiones: 140 x 108 centímetros. La obra se encuentra en el Museo Nacional Bávaro de Múnich. En la obra se observa a dos niños jugando a los dados, mientras el tercero come y un perro le mira. Se trata de vendedores de fruta o aguadores jugándose las escasas monedas conseguidas. La obra tiene una impronta claramente naturalista. La del amargo salero, elegante sin arreglar, millonaria sin dinero.
la que revive a la poesía en cuanto el día se muere. Este cuadro representa a las santas Justa y Rufina. Se trata de un óleo sobre lienzo del pintor barroco Bartolomé Esteban Murillo, realizado hacia el año 1666. El tamaño original del lienzo es 200 centímetros por 176 centímetros. En el cuadro están retratadas ambas hermanas de pie, sosteniendo en las manos una representación de la Giralda. Pues popularmente se creyó que fue su intercesión la que impidió que el minarete se cayera en el terremoto de 1504. Las vasijas de barro que aparecen en el suelo son atributos de las santas al ser hijas de un alfarero. También por ser mártires aportan las hojas de palma del martirio. A su ventana me asomo y su alegría me hiere. Nadie te va a querer como Andalucía te quiere. Buenos días. La clase de quinto va a representar el cuadro de la Sagrada Familia del Pajarito. El autor se llama Bartolomé Esteban Murillo. Nació en 1617 y falleció en 1682. Fue pintado en 1650, el siglo XVII. Fue al estilo barroco y la técnica es en el óleo sobre lienzo. El formato fue en 144 por 188 centímetros. La localización es en el Museo del Prado. El tema es religioso, pero tratado con una pintura de género costumbrista, ya que la familia divina, de la que no existe detalle que lo muestre, se presenta como una familia unida del siglo XVII, con sus ropas de color ocre como forma de aproximar lo divino a las clases populares. Es decir, José María y el niño era como ellos. Nadie te va a querer como Andalucía. Nadie te va a querer como Andalucía te quiere. Nadie te va a querer como Andalucía. El cuadro se llama Mujeres en la Ventana. Su autor fue Bartolomé Esteban Murillo. La obra se pintó entre 1665 y 1675. Se encuentra en la Galería Nacional de Arte de Washington, D.C., Estados Unidos de América. La técnica utilizada es óleo sobre lienzo. Nadie te va a querer como Andalucía te quiere. Nadie te va a querer como Andalucía. Nadie te va a querer como Andalucía te quiere. Interesante exposición, ¿verdad? Nadie te va a querer como...